¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Último día del mes de abril y en la víspera del Día Internacional del Trabajo. En una jornada que se ha presentado fresca en la ciudad, ya como fue el comienzo de semana, más acorde a este otoño cordobés, pero parece que el Día del Trabajador vamos a tener por lo menos sol, buen clima y va a subir un poco la temperatura respecto a lo que fue en la jornada de hoy, que por la mañana algunas gotas cayeron en Almafuerte y en la zona serrana, en Villa General Belgrano, Santa Rosa, después del mediodía también con alguna llovizna. Presentamos los títulos de información que ampliaremos en esta edición. Precios esenciales. Luego de la entrada en vigencia del Programa Nacional Precios Especiales, recorrimos los supermercados de nuestra ciudad para conocer si en las góndolas se pueden encontrar los productos. Ya le contamos qué productos se consiguen en Almafuerte. Ya está en servicio, tras la adquisición de una unidad de 0 kilómetro y finalizados los trabajos de carrozado acordes a las normas vigentes, ya está al servicio de todos los asociados la flamante unidad de traslado social de la cooperativa. Domingo de Mujeres. Las reconocidas locutoras y periodistas Rebeca Bortoleto y María Eugenia Pascuali estuvieron el domingo en nuestra ciudad presentando su espectáculo Avatares de Mujeres. El evento formó parte del segundo Encuentro Regional de Mujeres Empresarias y Emprendedoras. Obra en Pinares. Personal de redes eléctricas de la cooperativa realizaron hoy los trabajos para dejar en servicio la nueva subestación. Se trata de la cuarta ubicada en ese barrio y fue el motivo del corte de energía programado en la mañana de hoy en un sector de ese barrio. Todos por Feli. Felipe tiene poco más de 2 años y desde hace algunos días se encuentra internado en Córdoba, donde es sometido a un intenso tratamiento médico. Integrantes del grupo Manos Solidarias se encuentran realizando distintas actividades para reunir fondos y colaborar con su familia. Seguridad eléctrica. El profesional asesor del área de energía eléctrica de la cooperativa recordó que se encuentra en plena vigencia la Ley de Seguridad Eléctrica. Además, remarcó que antes de la finalización de este año, todos los espacios públicos deberán adecuarse a la misma. Pirucha cantó 100. Pirucha cumplió 100 años y lo festejó rodeada del cariño de sus familiares y amigos con quienes comparte sus días en la residencia de la tercera edad Emma y María Coraglia. Estuvimos en la fiesta de la abuela Pirucha y charlamos con ella. Los títulos para la edición 1318 de Suceso Semanal. Comenzamos a desarrollar la información. Tiene que ver con la incorporación a la flota de unidades de traslado social de la Cooperativa de Servicios Públicos de una pick-up, de una camioneta Mercedes, una Renault Master 0 kilómetro que se incorpora a este servicio. El vicepresidente de la institución, Ezequiel Rufino, nos da detalles de esta incorporación y cuáles van a ser las prestaciones que va a tener esta nueva unidad. Bueno, un poco como se venía planteando en este tiempo, hay necesidades que se van presentando. En este caso, el hecho del reemplazo, la renovación de las unidades de traslado social, como ya sabemos, tienen un plazo. Estamos, por normativa, exigidos a no tener vehículos mayores a 10 años de antigüedad. Y bueno, se logró llegar en tiempo y en forma a cumplir con eso. Hoy disponemos ya de 2 unidades nuevas. Como decías vos recién, se pone hoy en marcha la segunda unidad con todos los requerimientos exigidos. Así que bueno, estamos contentos porque independientemente de estar esto fuera del plan de inversiones que tenemos establecido, también hay que cumplirlo y lo hemos podido lograr.
¿Es una unidad Renault Master? Sí, correcto. Bueno, obviamente esto, como en todo proceso de compra, se saca a pedido de Compulsa y Precios. Era la unidad que cumplía, o la oferta que cumplía con las mejores condiciones. Una vez que se adquirió el vehículo, todo el proceso de lo que es el equipamiento, toda la parte del carrozado, que también fue a una Compulsa de Precios, para que sea lo más transparente posible. Y a posterior, bueno, dejarla en condiciones de traslado en su reconocimiento, que es la parte del ploteado, que ya también está completado, ¿no? Son unidades de traslado social equipadas para ese tipo de servicio, con lo cual se sigue disponiendo el servicio en las mismas condiciones, de las mismas características, pero bueno, con la ventaja de tener un vehículo nuevo para tener la seguridad y la tranquilidad de tener un traslado de las mejores características posibles, ¿no? Ezequiel, al incorporar una nueva unidad, la que se desafecta del servicio, la cooperativa, como en otros casos, ha decidido ponerla a la venta. Sí, justamente es una política que se vino implementando en la cooperativa hace muchos años y creemos que es lo más conveniente, que ya cuando hay vehículos que no se pueden afectar al servicio en particular o bien para otro tipo de servicio dentro de la cooperativa, ponerlos a la venta y bueno, tener un recupero por parte de esa venta para lo que es la compra de lo que se está haciendo. En estos casos ya la primera unidad ha sido, la primera que se cambió ya fue vendida y está en proceso de oferta la segunda unidad. Y bueno, en general se maneja de esa misma manera para los distintos servicios. La particularidad de este caso es que estos vehículos ya están preparados, por así decirlo, para hacer este tipo de servicios, y en algunas ocasiones hay sectores que las pueden utilizar, más allá de que no sea para un traslado social, pero sí para bueno, seguirle sacando un poco el fruto a lo que es un vehículo de estas características, que ya están carrozados, están preparados. Así que, bueno, la idea es tener un recupero por parte de esta venta para, bueno, hacer más factible la compra de este otro, ¿no? Felipe Boccolini, un niño de 2 años, está en Córdoba hace un par de semanas, está atravesando un tratamiento, preparándose para una intervención oncológica, es decir, un tratamiento oncológico, y está junto a sus padres. Y sus amigos, los amigos de los papás de Feli, como así también tanta gente solidaria de Alma Fuerte, están encauzándose para distintas propuestas o alternativas para ayudar a los papás que tienen que estar en Córdoba las 24 horas junto al niño de nuestra ciudad. Justamente Natalia Calobi y Jonathan Liendo son integrantes de la Fundación Manos Solidarias de nuestra ciudad. Nos cuentan de qué manera están ofreciendo locro y qué otras alternativas para ayudar a esta familia de Alma Fuerte. Nos comunicó una familia que lo están ayudando a Felipe, que si nos podíamos acercar a darle una mano con el tema de lo que ellos estaban organizando y, como todos saben, lo del locro. Entonces nosotros nos unimos al punto de que le ayudamos a vender bonos para el locro y todas esas cosas. Aparte, nosotros hemos comunicado en nuestras redes sociales a dónde se va a entregar el locro, el valor que tiene y con lo que pueden ayudar. Aparte de comprando, es compartiendo la publicación para que se genere un poquito más de venta y ayudando con ingredientes para el locro y esas cosas. Cosa que los gastos sean mínimos y sea mayor el beneficio, la recaudación, tal cual. ¿Cuándo lo van a hacer al locro y cuál es el valor de la porción? El domingo 5 de mayo. El valor es 100 pesitos nada más. ¿Pueden hacer la reserva directamente por redes sociales, por Facebook o en algún otro lugar? Ya si bien anteriormente a nosotros una chica estuvo compartiendo en las redes sociales, se pueden comunicar con ella, y si no, comunicarnos a nosotros en las redes sociales que estamos siempre ahí atentos. Algunos de los chicos que tienen bonos para compartir y para vender, estamos atentos a lo que colocan en las redes sociales, así que nada más alguien se comunica y va hasta la casa y le entrega el bono y lo cobra. Natalia, contanos, ¿dónde está Felipe y cómo está actualmente? Bueno, Feli está en el Sanatorio Allende, en Córdoba, hace ya, va a ser 20 días que está allá, con su mamá y su papá, internados también junto con él. Y bueno, está asimilando bastante bien la parte
del tratamiento al principio, está con buen humor, ahora ya no pide tanto volver a casa, ya entiende que tiene que quedarse un tiempo ahí. Así que bueno, está bien. ¿Tiene 2 años? 2 años y 8 meses tiene Feli. ¿No tiene hermanitos? No tiene, es hijo único. Así que está la mamá y el papá allá. Bueno. Y el tema de colaborar es porque ellos son, bueno, son los dos independientes. Entonces, con todo esto, también hay que solventar los gastos de allá, más los gastos que quedan en la casa de acá. Y bueno, lo que se pueda colaborar. Nosotros lo que buscamos es que ellos estén con toda la energía para apoyar y sostener a su hijo en este proceso. Felipe tiene que estar aislado, a lo sumo, con sus papás, nada más. Claro, con sus dos papás, sí. Sí, tienen que estar aislados. ¿Y su tratamiento, la perspectiva, el diagnóstico médico es que después de este tratamiento pueda andar bien? Sí, él va a estar bien. Sí, él tiene una leucemia tipo B. Y bueno, cuando apenas aparecieron los moretones, ya ahí los papás automáticamente vieron eso y se fueron a llevarlo bueno, estuvieron haciéndole un montón de estudios hasta que le dieron el diagnóstico. Y a los 5 días ya comenzaron, ya teniendo el diagnóstico, comenzaron con el tratamiento. Entonces, Johnny, la manera hoy para colaborar de los salmafuertenses con este caso puntualmente es la compra de locro para el 5 de mayo. Locro para el 5 de mayo, y también déjame comentarte que el fin de semana se va a hacer la carrera de enduro acá en Alma Fuerte. Es sábado 4 nocturno y el domingo 5 va a ser en el hipódromo, que nosotros también vamos a estar haciendo una rifa el sábado 4, bien digo, y el domingo. En la entrega de premio vamos a hacer el sorteadito que vamos a hacer de rifa, de unas ventas de números que tenemos, y agradecerle a los chicos de Enduro que nos dan el espacio para poder colaborar. También vamos a estar llevando una urnita para Brian, para el nenito de la tercera usina, para que también puedan colaborar. Así que eso, te comento lo del merendero de Barrio El Salto. Estamos yendo a ayudar a la gente a repartir la leche y todas esas cosas de los nenes. Tienen un caso muy puntual de que arrancaron el lunes pasado con 25 y es gradual. Es gradual. Y todos los días se le van agregando 2, 3. Y entonces, como ser hoy, tuvieron casi 40 nenes. Y ellos tienen la merienda para 25. Entonces por ahí no les alcanza. Y ahora que se va a venir el frío, van a tener que aumentar la ración, ¿no? Así que lo que nosotros estamos pidiendo es que si alguien puede colaborar a la ayuda que la MUNI está haciendo, y con masitas, cualquier ayuda le viene bien, para hacerle un refuerzo a lo que ellos ya tienen y reciben de la MUNI. Así que por el momento sería eso lo que nosotros estamos tratando de ayudar a Felipe y bueno, y con el merendero. Queremos agregar, a pedido justamente de los chicos que hicimos esta nota, que el locro del próximo domingo 15 de mayo lo va a preparar el Negro Luján, en beneficio de Felipe. Y además, vieron ustedes allí la pantalla, que se ha cambiado el lugar de retiro de las porciones de locro. Va a ser en 25 de mayo, allí a la altura o cerquita, pegadito al local de Migas, de la sanguchería Migas, sobre calle 25 de mayo, frente a la Plaza San Martín. Vamos a otro tema. En la mañana de hoy, algún sector de Barrio Pinares se vio interrumpido el servicio de energía eléctrica por algunas horas. Gran parte del personal de redes de la cooperativa estuvieron trabajando. Se habilitó una nueva subestación y esto está enmarcado dentro del plan de crecimiento energético para este sector de la ciudad. Esteban Giacheta, del área de redes eléctricas de la cooperativa, nos amplía en detalles. En este momento estamos poniendo en servicio la subestación de acá de la calle Formosa y Pedro Giachino. Ya sería la última subestación que queda en servicio, que quedaba pendiente de energizar. Esto fue debido a esperar que pasara la temporada estival y evitar los cortes programados en ese momento. Con esto ya quedan en servicio las 4 subestaciones que se tenían planificadas para el sector y nos estaría quedando alguna obra menor en todo caso, pero ya las de envergadura están finalizadas. Cuando decís 4 subestaciones, antes, ¿cuántas subestaciones existían en este barrio? Que cada vez está siendo más poblado.
Teníamos dos subestaciones, las cuales ya estaban al límite de potencia, tuvieron que ser repotenciadas esas y reubicadas las otras. ¿En qué mejora o en qué cambia tener mayor número de subestaciones en un barrio como este, por ejemplo? Y básicamente lo que hace es achicar los sectores que se ven afectados ante una falla y mejora obviamente la calidad de servicio en cuanto a la prestación del mismo, ¿no? Desde ayer el lunes, cuando entró en vigencia este Plan Nacional de los Precios Esenciales para un total de 64 productos, este acuerdo que ha hecho el Gobierno Nacional con empresas nacionales para mantener el precio de estos productos hasta fin de año. Bueno, han surgido los medios a nivel nacional, provincial, han salido a las bocas de expendio, a los mayoristas, a los supermercados, a conocer si están, pero además consultar a la gente si los encuentra, a estos precios. En algunos casos, algunos productos de algunas marcas están incluso por encima de algunas otras ofertas que tienen los supermercados, los almacenes en la provincia de Córdoba. Puntualmente, y lo que nos interesa es en nuestra ciudad, nosotros recorrimos los principales supermercados de nuestra ciudad, estamos hablando de Caracol y Almacor. En Supermercado Caracol, la mayoría de estos 64 productos se encuentran hoy en góndola con los precios que ha fijado el Gobierno Nacional, que ha acordado con estas empresas. Se pueden encontrar galletitas Bagley, harina común Florencia, jardinera de hortalizas y legumbres Arcor, mermelada de ciruela La Campañola. Bueno, hay té, hay crema corporal, aceite girasol, la marca Cada Día, galletitas, ópera de frambuesa, gelatina, jabón de tocador. Hay otros productos como lámparas LED, mermeladas, hay pan lactal, queso crema, sal fina, hay shampoo, yerba, vino, yogur entero. Son algunos de los productos de distintas marcas que se encuentran como precios esenciales. Insistimos, la gran mayoría de estos productos se encuentran en Supermercado Caracol. En el caso de la cadena Almacor, el local de nuestra ciudad, en los próximos días estaría por salir una lista paralela con estos precios, con algunos más económicos, de otras marcas, teniendo en cuenta que las marcas con las empresas acordadas por el Gobierno Nacional, en su gran mayoría, en este caso, Supermercado Almacor no las tiene habitualmente a la venta. Por lo tanto, es que en los próximos días podrían aparecer un listado de productos de similar marca con estos precios esenciales y en algún caso un tanto más económico. En algún otro mayorista de productos ubicado en la zona céntrica consultamos y solamente tienen uno o dos productos de las marcas acordadas, insistimos, por el Gobierno Nacional. Y también en los próximos días podría haber ofertas de productos similares, hasta incluso con valores más económicos que los que ha fijado hasta fin de año el Gobierno Nacional con estas empresas. Es un poco el panorama de los productos esenciales, precios esenciales en nuestra ciudad, este acuerdo de precios que ha logrado el Gobierno Nacional. Vamos ahora a información que tiene que ver en primera instancia con esta campaña solidaria que se va a realizar en Almafuerte en el día de mañana, miércoles 1 de mayo y jueves 2 de mayo. Tiene que ver con que la Academia de Danzas Duendes de Luna se suma a la campaña solidaria que organiza Arca de Noé a nivel nacional para ayudar al Chaco, todos que están atravesando distintos sectores de la provincia del norte argentino, muchas dificultades con las inundaciones. Se reciben prendas de vestir, acolchados, frazadas, artículos de limpieza. Las donaciones pueden acercarse al Centro Cultural en calle San Juan de nuestra ciudad en horario de la mañana de 10 a 12 y de 15 a 21 horas. Y el jueves también de 10 a 12 horas, todos los que puedan acercar una donación son para los hermanos del Chaco en el norte argentino. Esta campaña está organizada en Almafuerte por la Academia Duendes de Luna.
Y el Centro Cultural será, una vez más, escenario de una nueva propuesta teatral. El director de esta obra es quien nos da los detalles de esta presentación, cuándo va a ser y más información sobre esta obra teatral. Buenos días, mi nombre es Tomás Anola, soy director de la obra de teatro Dejemos que entre el sol, obra que se va a estar presentando en el Centro Cultural Alma Fuerte este domingo 5 de mayo a las 20 horas. Esta obra trata de dos media hermanas que tienen un vínculo un poco estático en su casa y se da la llegada de un vecino nuevo al barrio cuya función y el rol que cumple en esta obra es un poco desmoronar y desentrañar ese vínculo estático. Y bueno, una historia de amor, una historia también de los vínculos humanos. Así que bueno, están invitados e invitadas. Les repito, este domingo a las 20 horas en el Centro Cultural Alma Fuerte se van a vender anticipadas a 100 pesos en el Centro Cultural. Estos días que corren va a estar abierto de 5 a 21, de 17 a 21 me dijeron, y en la puerta van a salir 150 pesos las entradas. Así que bueno, nos vemos el domingo a las 20 horas. Muchas gracias por escuchar y un saludo allá para la gente de Alma Fuerte. Momento de hacer la primera pausa en Suceso Semanal. Tenemos este lindo anticipo para el próximo bloque, entre otros temas. Selva Argentina, Pirucha Maldonado, cumplió 100 años. El personal de la residencia Emma y María Coraglia Municipal de nuestra ciudad, junto a sobrinos de esta abuela centenaria de Alma Fuerte, de esta vecina, le celebraron su cumpleaños días pasados allí en la residencia. Conocemos la historia enseguida después de la pausa, entre otros temas. Públicos informa que ofrece a la venta ambulancia Mercedes-Benz, Sprinter, modelo 2009, estado general muy bueno, chapa y pintura, motor y cubiertas, con 283.000 kilómetros, el valor base 350.000 pesos. Interesados, comunicarse con Gustavo Mayorga al teléfono 3571-536109 o al correo electrónico copal@copal.coop, presentar ofertas en sobre cerrado en oficinas de la cooperativa hasta el próximo 12 de mayo. Nosotros no vamos a eliminar la tarifa social. Vamos a seguir ayudando a las 250.000 familias cordobesas que menos tienen y más la necesitan. Yo lo voto a Juan. Microinformativo de la Municipalidad de Almafuerte. Queremos premiar a los dueños responsables de mascotas. Por eso en el Día del Animal lanzamos el concurso Soy un Dueño Responsable. Para participar, busca el concurso en el Facebook o Instagram de la Muni. Dale me gusta y compartí la publicación. Comentala con una foto de tu mascota y completá la planilla online siguiendo el link. Para quienes no usan redes sociales, habrá planillas en mesa de entrada del edificio municipal. El 31 de mayo se hará el sorteo. Hay muchos premios para dueños y mascotas. Almafuerte Municipalidad. Lo hacemos con vos. Dice un viejo dicho que si todo te da igual, estás haciendo mal las cuentas. A mí y a Carlos Briner no nos da igual. Y no nos da igual porque damos la cara, escuchamos, gestionamos más cerca de la gente y sus problemas que de los despachos. Y desde arriba cada día te la hacen más difícil. Es ahora. Pasaron 20 años. Demasiado tiempo de una forma de gestionar que esconde todo debajo de obras caras y mal hechas. Sumate, activá y hacete escuchar. Porque esta vez en Córdoba y desde Córdoba, el cambio va a llegar. Mestre Gobernador, Briner Vice.
Electricidad Patagonia cumple 30 años y durante los meses de mayo y junio lo celebra con grandes descuentos en artículos de iluminación, 25% de descuento en colgantes y apliques y 15% de descuento en otros productos seleccionados. Electricidad Patagonia, 30 años iluminando en la ciudad. YPF Guarechi y Asociados, atención y alta calidad en combustibles, lubricantes y GNC. En nuestros Servicompras encontrás diariamente menúes ejecutivos. Estación de servicios YPF Guarechi y Asociados, Alem y Ruta 36. Rierco, materiales para el agro, la industria y la construcción. A la habitual sección corralón con hierros, chapas, cemento, sumamos ahora grifería y sanitarios de las marcas FB y Ferrum. Caños para gas y agua con la tecnología termofusión de las marcas Vantec e IPS. Rierco, Pedro C. Molina 2, Almafuerte. Curso de primeros auxilios para adultos dictado por la Cruz Roja Argentina. Entrega de material y certificado oficial. Sábado 4 de mayo, 16 horas, en el Centro Cultural. Teórico práctico, abordaje a la víctima, apoyo psicosocial, control de hemorragias, heridas, quemaduras, desobstrucción de vías aéreas tanto en adultos como en bebés, RCP y mucho más. Organiza Pileta Pinares al Alba. Por inscripciones e informes al 3571-524-224, al 3571-575-830. En la más longeva de la ciudad, además de ingresar al siglo de vida, Selva Pirucha Maldonado cumplió 100 años. El personal de la Residencia Geriátrica Municipal Emma y María Coraglia, junto a sobrinos de Pirucha, decidieron decorar el salón comedor principal, compartieron un asado y otros menúes para celebrar los 100 años de Pirucha Maldonado. La vida no le dio hijos, pero sí le regaló sobrinos, los que decidieron celebrar y compartir con Pirucha el cumpleaños número 100. El festejo fue en la Residencia Geriátrica Municipal, donde desde hace 5 años comparte sus días junto a otras residentes. Selva Argentina, Pirucha Maldonado, es la única que vive de los 10 hermanos Maldonado. Aunque su voz se va apagando, sus sentimientos los expresa con total lucidez y no marca diferencia en el cariño y afecto que le brindan sus sobrinos. Y recién le decía a su sobrina Marta que usted tiene un sobrino preferido. ¿Quién es el sobrino preferido suyo? Todo, la verdad es que es todo. Mirá, ¿no es Raúl el sobrino preferido? No, todo. Pirucha lleva el nombre de nuestro país hace 100 años y será por eso que el paso del tiempo no le impide recordar nuestro himno nacional y cuando se lo piden, con sentimiento y orgullo, lo canta. Libertad, libertad, libertad. Oír el ruido de rotas cadenas, ver en el trono a la noble igualdad y a su trono dignísimo abierto las provincias unidas de su. ¿Cómo la tratan aquí en la residencia? ¿La tratan bien? Sí, perfectamente. ¿Y ha hecho amigos en todos estos años que está aquí? Sí, sí. Siempre.
hay alguno que... Feliz cumpleaños, Pirucha. Gracias. Gracias a Silvia Vélez, al personal de la residencia, por recibirnos el pasado jueves y, por supuesto, a Marta, Raúl, los sobrinos de Selva Argentina, Pirucha, Maldonado, por compartir el momento que tuvimos allí y celebrando también nosotros los 100 años de Pirucha. Vamos a la próxima nota, tiene que ver con mujeres también y con los avatares de mujeres. Este espectáculo, presentación, que había sido reprogramada de aquel 31 de marzo cuando diluvió en Almafuerte, estando ya estas periodistas, locutoras reconocidas a nivel provincial y también nacional, como son Rebeca Bortoleto y María Eugenia Pascuali. Sumado a alguna presentación musical, justamente estuvieron este domingo pasado allí en el Salón de Punta Morada ante un lleno total de mujeres de Almafuerte y región, en el marco del segundo encuentro de mujeres empresarias y emprendedoras. Felicitaciones a la organización porque realmente cuidaron todo el detalle y así fueron y así recibieron las organizadoras la devolución, porque se ocuparon estas periodistas cordobesas de, en sus medios donde trabajan, de reconocer, admirar, valorar nuestro territorio, nuestra ciudad y además la atención que recibieron. Al término de este espectáculo hablamos con Rebeca Bortoleto y María Eugenia Pascuali. Muy hermoso el lago, me encantó. Un lugar que todavía tiene muchísimos pájaros, reserva de flora natural. Me gustó, me parece que necesita más promoción Almafuerte, porque hay... No nos separan más de, no sé, 45, 50 minutos de Córdoba. No es tan sencillo encontrar un lugar tan... un vergel. Sobre todo porque no tiene motores el lago. Entonces está muy hermoso. Declarado reserva natural. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y ya dijimos con María Eugenia, sí, que vamos a venir sin trabajar, simplemente a tomar mate acá en la costa. En el verano a los paradores, sí, también. ¿Eh? En el verano a los paradores y también en el otoño. Esta mañana estuvimos en Punta del Viento, las Alas del Viento, Hijos del Viento. Y la verdad que es bellísimo estar ahí, tomar un cafecito, desayunar o a la tarde tomar una cervecita. Me parece que cualquier estación, el contacto con la naturaleza siempre nos energiza mucho. ¿Y qué tiene este Avatares en esta época, en este año? Siempre tuvo una base de humor y una base de realidad. La base de humor la sigue teniendo porque es nuestra mirada un poco crítica, un poco ácida, un poco de con un poco de desparpajo ya a la altura de los años, poder mirarnos y no temer a lo que nos devuelva el espejo. En cuanto a lo que pasa en la realidad, estamos todo el día con ese tema porque nosotros no somos actrices, somos dos periodistas puestas a hacer algo que es muy parecido a lo que hacemos en la radio o en la tele, que es una puesta en escena. De manera que tratamos de acompañar los signos de los tiempos, ni más ni menos que eso. O sea, lo que pasa nos incumbe a nosotros también, e intentamos en eso siempre aprovechar esto, porque te digo una cosa, la convocatoria que han tenido hoy no es común, 300, 400 personas un domingo a la tarde para venir a escuchar. Entonces, bueno, tratamos también que haya algún tema, en este caso hoy lo hicimos al tema de la representatividad dentro de las empresas, porque como ellas están, Fedecom, quien convoca, entonces nos pareció interesante ver cómo la mujer va cada vez más avanzando en lo que son los lugares de poder dentro de las organizaciones intermedias. El guión del espectáculo, más allá de ser una mirada introspectiva o las etapas de la mujer,
¿Tiene o deja algún mensaje, alguna sugerencia? Sí, el guión siempre es un mensaje a la mujer, a la familia. Nos identificamos todas en lo que nos pasa. Cuando hablamos de nuestras amigas, de las redes, de la importancia de fortalecernos, encontrarnos, cuando describimos a las amigas, a las madres, por supuesto que hablamos en el mismo idioma todas. Así que nuestro guión se va actualizando y modernizando porque nuestros hijos van creciendo, nuestros padres van creciendo, nuestras parejas van cambiando o no, o van madurando, nuestros pelos van cambiando y todo eso se hace presente, pero siempre desde la mirada y el rol que nosotros tenemos, que es la comunicación. Rebeca, en la profesión en la que tienen ustedes, está un poco más equilibrado, hay tantos varones como mujeres, pero la mujer... No en los lugares de poder. O sea, en la escuela de periodismo hay más mujeres que varones. En la facultad hay más mujeres que varones. Pero después, cuando vos ves quiénes son los directivos, los jefes de noticias, quiénes comandan los programas, yo vendría a ser casi una rara avis. Una mujer en un mundo de muchos varones. Entonces, todavía falta mucho. Todavía nos dan lugares de mucho remo, de mucho trabajo. Hay muchas productoras mujeres, las redacciones están llenas de mujeres, pero te reitero, si van a transmitir algo interesante, no siempre le toca a las mujeres, todavía hay un sesgo masculino. Y este rasgo que manifiesta Rebeca, ¿ustedes la palpan día a día? ¿Hay un cierto machismo todavía sí. O no? ¿O el par del compañero se ubica? No, en muchos casos se ha evolucionado, hay compañeros muy generosos que nos ponen de igual a igual y me parece que para las nuevas generaciones va a ser mucho más fácil también porque hemos desandado un camino en espacios que eran netamente masculinos. La mujer estaba en los espacios, en los medios, únicamente para las locuciones comerciales. Rebeca es un ícono, y es un ícono de Córdoba, porque fue y es la número uno en un espacio que tradicionalmente fue de hombres. Opinar, generar contenidos, mandar a otros, que no sea tu marido en tu casa. Entonces, me parece que el camino para las que vienen, yo he sido una de las primeras productoras en radio, en televisión, las chicas que vienen, jóvenes, vienen formateadas distintas, porque nuestros hijos también vienen con un chip diferente. Finalmente, un mensaje para la mujer de Almafuerte y la región. Que sigan haciendo, que sigan adelante. Inmediatamente nos pusimos a conversar, ya encontramos 1, 2, 3, 4 proyectos diferentes que están haciendo. O sea que son una genia, que están organizándose, buscando salida para distintos proyectos muy diversos. De manera que adelante, a seguir. Y todas las veces que nos convoquen, nos van a encontrar. Un hermoso día, una puesta de sol maravillosa sobre el lago. La naturaleza nos jugó una mala pasada, fundamentalmente porque ustedes se inundaron, pero hoy el cielo nos ha regalado sus mejores colores. Muchas gracias. La mañana parecía que iba a estar malo. Pero mira, divino. Salió el sol y ha sido una tarde plena. Muchas gracias. Muchas gracias. Besos para todos. Hace ya algún tiempo y en reiteradas oportunidades hemos estado manifestando a través de nuestros programas, teniendo incluso notas con asesores eléctricos de la cooperativa, con personal de redes, sobre el marco de la nueva ley de seguridad eléctrica, esta que indica que ante las nuevas conexiones en viviendas, en comercios, tienen que estar certificadas por electricistas matriculados, habilitados. Ha cambiado la normativa para las nuevas conexiones de energía. También esta ley prevé que los espacios públicos deben ser readecuadas las instalaciones. El ingeniero Palazzolo, asesor eléctrico justamente de la cooperativa, comienza haciendo referencia a esos espacios públicos que en primera instancia son de la órbita de la cooperativa y qué pasa con los otros espacios públicos generales que rigen bajo la órbita de la municipalidad local. Efectivamente, la ley y su reglamentación prevé que para fin de este año todos los espacios de uso público deben estar también ya adecuados a esta normativa.
Es decir, que se debe contar con las certificaciones correspondientes respecto a instalaciones aptas. ¿Esto alcanza para dar algunos datos concretos de cuando se habla de espacios públicos? ¿A qué lugares? Bueno, en los que a nosotros nos toca particularmente, el ejemplo más a mano que tenemos, por ejemplo, en nuestra área de administración, sería un caso común o cualquier otro lugar donde efectuemos algún tipo de actividad con la presencia de gente particular. Nuestro cine teatro, el caso de las bombas, donde tenemos nuestro camping y demás. Todos esos espacios a fin de año deberían estar contando con eso, y bueno, y ya la cooperativa está trabajando para adecuar en los casos que sean necesarios y certificar donde ya nosotros tenemos las instalaciones alineadas con lo que la normativa establece en esta ley. Los municipios están conscientes que a fin de año todas sus instalaciones públicas, quizás lo más notorio es lo que es alumbrado público, o las instalaciones, como vos mencionabas, en las plazas, deberían contar con este tipo de certificación y estar adecuadas a esta normativa. ¿Hay algún punto específico en nuestra ciudad que ya se haya tenido en cuenta y que se haya comenzado a trabajar con esta nueva ley, con los requerimientos que tiene? Y básicamente las conexiones nuevas de alumbrado público de loteos particulares de características subterráneas, en donde la instalación para el conexionado fue requerido por nuestra cooperativa el correspondiente certificado de apto para efectuar la conexión, esa seguramente esta ya lo tiene. ¿Ha tenido en toda esta evolución o desde puesta en vigencia la ley algún cambio? ¿Prevé que usted haya conocido algún otro cambio o instrumentación que sea necesaria conocer? Básicamente, permanentemente están emitiendo algún tipo de instructivo sobre las consultas que se van haciendo tanto desde los electricistas en las distintas categorías, desde la 3 hacia la 1, que son los profesionales, porque bueno, siempre cuando se va poniendo en marcha y en el andar se van detectando y haciendo modificaciones sobre algún tipo de requerimiento. Ya desde hoy, desde que está instaurada esta ley, abarca tanto a cualquier domicilio particular, como recién te comentaba, también una obra de alumbrado público que se conexiona a un nuevo medidor, también tiene que contar con este certificado. Por eso que las nuevas obras de alumbrado público que están atrás de un medidor, un punto de conexión nuevo, ya tienen o cuentan con ese certificado. Entonces, todas las conexiones nuevas o reconexiones en las cuales han sufrido algún tipo de retiro de medidor o una repotenciación en donde se ha modificado la potencia de esa instalación o las características de esa instalación, necesitan contar con un certificado emitido por el electricista habilitado o bien por el profesional categoría 1 que corresponde. Sabemos que hay incluso demandas de nuevos loteos, nuevos espacios, demanda de energía, ¿hay proyectos en los que se está trabajando? La cooperativa permanentemente está teniendo un crecimiento muy importante, siendo que estamos viviendo una época de crisis profunda. Hay muchos emprendimientos, hay un crecimiento potencial realmente importante en lo que es referido a la temática del loteo. Hemos nosotros dado muchas factibilidades y es así que nosotros también, eso nos lleva a trabajar en repotenciar nuestras instalaciones y nos mantiene permanentemente alertas para prever justamente este tipo de crecimiento de demanda. Tenemos efectivamente 3, 4, 5 loteos en ejecución, no son obviamente propios, sino que son de desarrolladores particulares, y también nosotros, contemplando el crecimiento de estos nuevos emprendimientos, lo acompañamos con obras para seguir alimentando el crecimiento vegetativo que se está dando dentro de nuestros usuarios ya existentes. Por eso nosotros estamos en este momento en proyecto de 3 nuevas estaciones transformadoras dentro de nuestra localidad. Una está en una etapa de ejecución, 2 están en etapa de proyecto, próximas a empezar a ejecutarse.
y eso hace que nosotros podamos tener siempre una potencia disponible para abastecer justamente este importante rubro que es la energía eléctrica respecto a las necesidades de abastecimiento de energía que tienen nuestros usuarios. Informaciones antes de la pausa. La municipalidad local señala que mañana miércoles 1 de mayo no habrá recolección de residuos de ningún tipo debido al feriado nacional con motivo del Día del Trabajador. La recolección continuará normal al día siguiente, es decir, el próximo jueves, por lo que se recomienda no sacar la basura hasta el día correspondiente. El área de salud de la municipalidad informa que entre el 6 y el 10 de mayo va a llegar a nuestra ciudad el mamógrafo móvil de la Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, el cual estará instalado frente al Hospital Salvador Escabuso, y de acuerdo a lo establecido por dicha Secretaría, esta posibilidad, este estudio, estará destinado a mamografías totalmente gratuitas para mujeres de entre 40 y 70 años. Insistimos entonces, se van a realizar estudios de mamografía totalmente gratuitos para mujeres de entre 40 y 70 años entre el 6 y el 10 de mayo. Requisitos para la realización del estudio: en caso de que la paciente haya estado amamantando, debe haber transcurrido como mínimo 6 meses desde la suspensión de la lactancia. Si se ha realizado mamografía anterior, la misma deberá tener una antigüedad de un año o más y deberá llevarla el día que será atendida. La paciente debe estar segura de no estar embarazada. En caso de mujeres por fuera de edad establecida, entre 40 y 70 años, se deberá contar con indicación médica al momento de solicitar el turno. Se debe concurrir a la realización del estudio con fotocopia del DNI. Y atención, que los turnos se otorgan en recepción del Hospital Municipal de lunes a viernes de 7 a 19 horas. La fiebre de piñón continúa, ya quedan pocos días para la presentación de piñón fijo en nuestra ciudad. Esto será el próximo sábado, 4 de mayo, 18 horas, la única función de este payaso que ya tiene un largo recorrido y que estará enmarcado justamente el espectáculo que presenta el próximo sábado en la gira 30 años de piñón. Mañana estará actuando en Colón, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, y luego ya cuando entre a la provincia de Córdoba, luego va a estar en Santa Fe, y el próximo sábado ya en territorio provincial, puntualmente en nuestra ciudad, ya que Piñón y su equipo eligieron Almafuerte para estar presente. Única función, recordemos, las entradas están a la venta en oficinas de la cooperativa. Allí quienes adquieren las entradas pueden incorporarlas en la factura de servicio y pagarlas hasta en 3 cuotas sin interés durante 3 meses. Para ello deben dirigirse a oficinas de la cooperativa en horario de atención de 7 a 12.30, recordándoles que mañana y el jueves va a estar cerrado. Pero el jueves por la mañana, los socios de la cooperativa que quieran comprarlas y incorporarlas luego a la factura de servicios pueden hacerlo aquí en oficinas de nuestro canal, Alberdi 49, de 9 a 12.30 estaremos vendiendo entradas aquí. Pero además también en horarios de mañana y tarde en Primera Tarjeta Ciudad, allí en Pedro Semolina 223. Y si ustedes tienen este plástico de la tarjeta local, pueden también pagarlas en cuotas. 18 horas, sábado 4 de mayo, la presentación de Piñón Fijo después de algunos años. Vuelve a Almafuerte con su espectáculo en el marco de la gira 30 años de Piñón. Con todos los éxitos, un gran despliegue técnico de luces y sonido que estarán en la presentación de Piñón el próximo sábado en la sala del cine, 18 horas. Momento de hacer la última pausa en la información. Venimos enseguida con los datos de servicios. Atención a los usuarios residenciales de energía eléctrica. La cooperativa informa que desde el 1 de abril inicia una nueva modalidad de tarifa social de carácter provincial que implica un nuevo padrón de beneficiarios
e importe de bonificación diferente al vigente hasta marzo de 2019. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que al momento de la emisión de la factura de los consumos de abril, la cooperativa aún no ha recibido el nuevo padrón de usuarios de la tarifa social provincial, se procederá a la acreditación retroactiva en el nuevo importe y en caso que así corresponda, una vez que hayan recibido el listado de los nuevos beneficiarios. La diferencia entre querer y tener te la brinda Tarjeta Ciudad. Todas tus compras en cuotas, ya sabes, con Primera Tarjeta Ciudad, querer es tener. En Pinturería Alma Color pintamos tu mundo. Pinturas para maderas, ladrillos e impermeabilizantes para techos. Toda la línea Alba, Colorín, Cetol, Revear y Plavicón. En Alma Color, membranas, esmaltes sintéticos, poliuretánicos y epoxi de la marca Uxel. Visítanos en Pedro Semolina y San Martín. Teléfono 473-128. Centro de Formación y Usos Múltiples Aldo Serrano, Piedras Moras, Almafuerte. Una obra de los trabajadores, una apuesta al futuro de la sociedad. Más espacio, más comodidad, con la misma atención personalizada de siempre. Fiambrería El Buen Sabor, fiambres y quesos de primera calidad, 12 variedades de pizzas listas, escabeches, salames. Somos representantes de los productos Paladini, picadas para eventos, tabla de fiambres para ocasiones especiales. Fiambrería El Buen Sabor, Pedro C. Molina 233. Ahora todos podemos disfrutar de nuestros espacios públicos sin perder conexión. Sí, ahora podés estar en la plaza y navegar libremente. Mediante un convenio entre la Cooperativa de Servicios Públicos y la Municipalidad, se instalaron los equipos para brindar Wi-Fi libre en Parque San Martín, Plaza de la Intendencia, Playón Deportivo y la Plaza 2 de Abril en Barrio Parque. Mientras compartís buenos momentos con tus amigos, accede libremente y conectate con el mundo. De Almafuerte. Yo soy Piñón Fijo y tengo una muy buena noticia. El 4 de mayo vamos a estar visitándolos en el Cine Teatro Ideal. Ahí vamos a cantar, vamos a jugar, vamos a reír y la vamos a pasar muy bien en familia. Los espero. Compañía. Brazo tendido. Piñón Fijo festeja sus 30 años en Almafuerte. Sábado 4 de mayo, Cine Teatro Ideal Cooperativo, 18 horas. Anticipadas en Primera Tarjeta Ciudad y en oficinas de la cooperativa hasta en 3 cuotas, incluidas en la factura por servicios. Piñón Fijo en Almafuerte. Sábado 4 de mayo, 18 horas. Invita Cooperativa de Servicios Públicos, Almafuerte Limitada. 30, son 30, las velas encendidas. Esta noche, ni bien finaliza Suceso Semanal, cerramos el ciclo homenaje a los veteranos de guerra de Malvinas. La presentación de la película de hoy, Soldado Argentino Solo Conocido por Dios, otras de las historias que refleja justamente la guerra de Malvinas, un documento testimonial y que fue hace poco tiempo estrenada en la Argentina. Queremos agradecer a los veteranos de guerra de Malvinas de nuestra ciudad que participaron en la difusión, que colaboraron, y este fue el homenaje de nuestro canal a ellos con este ciclo que cada martes hemos venido ofreciendo, un documental, una película vinculada, relacionada directamente
con este hecho ocurrido en 1982 y que forma parte de la historia argentina. A esta hora se desarrolla en la sala del cine del cooperativo la entrega de los premios Come Chingones a los deportistas destacados del año 2018, una elección que han hecho los periodistas deportivos de nuestra ciudad juntamente con la Secretaría de Deportes de la Municipalidad Local. Presentación comercial para ver cómo cotizaron los cereales hoy en Rosario. Todos los materiales para la construcción los tiene Mariano Pérez. Ladrillos, tejuelas, ladrillos cerámicos, bloques, adoquines, piedras decorativas, áridos, viguetas. Disponemos en nuestro corralón de cemento, cal, pegamentos para cerámico y porcelanatos. Ladrillos Mariano Pérez, Abraham Molina 471, Barrio Villa El Salto. Soja 9.495 pesos la tonelada, maíz 5.790, trigo 8.165 en el mercado disponible hoy, girasol 9.490, sorgo 4.800 pesos la tonelada. Les anticipé al comienzo del programa que mañana vamos a tener sol y la temperatura va a estar un poquito más alta que en el día de hoy. Vamos a ver si el pronóstico da la razón de lo que estoy diciendo. Hay un equipo que está acá. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda. Donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Te avisé, es tierra y es agua. La temperatura actual 8 grados. Fresquita la noche en la ciudad, está despejado el cielo. Para mañana miércoles se anticipa una mínima de 9, la máxima llegaría a los 22 grados. Cielo totalmente despejado, fíjense ustedes, miércoles 1 de mayo. Para el jueves mínima 11, máxima 26, cielo parcialmente nublado. El viernes, nublado el cielo, mínima 17, máxima 26 grados. Entendí todo lo que pasaba. No quiero adelantarles ni anticiparme a lo que los servicios meteorológicos o el pronóstico está indicando, que en nuestra ciudad el próximo sábado podría haber alguna llovizna. Esperemos que eso cambie. Vamos a las farmacias de turno. Hasta mañana, miércoles 1 de mayo, está de turno en Almafuerte Farmacia Mengo de Aloicio en Sarmiento 29. Desde las 8 de mañana miércoles y hasta las 8 del jueves, de turno Farmacia Argentina, Pedro Semolina 202. Desde las 8 del jueves y hasta las 8 del viernes, de turno Farmacia Pentatefarma en Catamarca y San Martín. Señoras y señores, hasta aquí llegamos con este programa de Suceso Semanal, el último del mes de abril. No se vayan, quédense en la pantalla de Canal 2, ya llega el último de las películas, de los documentales que presentamos en este mes de abril, Soldado Argentino Solo Conocido por Dios. Para mañana, 1 de mayo, a todos los que tienen la suerte de tener un trabajo, a quienes lo están buscando y a quienes perdieron su trabajo en los últimos tiempos, que ojalá muy pronto encuentren ese lugar, ese espacio para desempeñarse y dignamente ganarse la vida y llevar el pan a sus hogares. A todos, un muy feliz día, es el deseo de todos los que hacemos Canal 2 Video Cable Almafuerte, que lo disfruten en familia, que tengan un día de descanso. Con las noticias, nos encontramos el próximo viernes en los habituales 30 minutos. Sigan durante toda la semana con la programación de Canal 2. Buenas noches, muchas gracias.